Hola amigos de Photobike, sean bienvenidos a este nuevo video. El día vamos a ver cómo quitar la pacha de rosca con el extractor, que ya es un video que ya está trillado, sin el extractor, y cómo desbaratar piñón por piñón. Ojo pues. Entonces, el extractor es este, ¿listo? Mete su extractor acá. Diferencia entre esta palanquita, mire, verá, esta llavecita que tiene una palanca muy pequeña, y diferencia a esta que tiene una gran palanca, ¿no? Entre usted más palanca tenga, más fácil va a ser de quitar. La apoya en el suelo y ahí sale. Mira qué sencillo, ¿no? Entonces usted saca su pacha, su piñonera, no sé cómo le llaman en su país, y sale. Ahora vamos a ver, vamos a simular que no tenemos este extractor y entonces la vamos a quitar de una manera diferente. ¿Listo? Entonces espere, la apretamos bien para que sea correcta la simulación. Entonces usted aprieta la pacha, ¿no? Espere, cambio un momentico la cámara, a ver. Listo, ahora se supone que no contamos con este extractor, ¿no? Mire, el extractor es el que entra acá y permite que se pueda girar hacia la izquierda y sacar como tal la pacha. Pero ahora usted va a coger con una puntilla en acero y no le va a pegar a la izquierda porque no creo que la afloje, ¿listo? Es muy difícil, más bien le va a pegar hacia la derecha. Y vamos es a quitar esta tapa, este taponcito, y vamos a sacar como tal la pacha, ¿no? Entonces, lo recomendable es que coja con un hombre solo y ponga así, mire, apriete la puntilla y le pegue aquí a la derecha. Usted dirá, pero si yo le pego a la derecha, ¿no la aprieto? No, porque esto es una rosca contraria, ¿listo? O sea, la rosca enrosca hacia la izquierda y afloja hacia la derecha. Mira, ya aflojó, vea. Mira, sin cortes comerciales, vea. Ahí aflojó. Y ya lo único que usted tiene es que sacar este taponcito, esta tapa. No es un tapón, es una tapita. Ay, Dios, espérese. Ya está afuera, tranquilos. Pero ahora esto, ahí salga. Déjeme a ver, listo, ahí salió. Ay, me está haciendo quedar mal esta tapa. Bueno, ahí salió, mire, mira. Ahí salió y tiene todas esas esferas regadas. Entonces, si yo llego y saco esto así, mire, mira, mire. Se regan todas esas esferas, mire. Todas las esferas que tenía por dentro, mire. Pues no se alcanza a apreciar, pero mire, todas esas esferas que están aquí negras, de color negro, se riegan. Entonces, listo, ya. No digo que la pacha no quede sirviendo para nada, pero bueno, ya. Usted teniendo todas esas esferas, ¿sí? En el suelo, tiene que guardarlas para volver a instalar esa pacha. Y ya con una llave de tubos ya es diferente. ¿Listo? Entonces la llave de tubos, que es esta. Mire, verá. Usted coge. Y ya. Espérese, a ver. Tiene que apretar bien aquí. Espérame, a ver. Así es mejor. Bueno, una vez ya hemos puesto bien la llave de tubos y hemos apretado esta ruedita, ya solo nos queda escoger y mire, dale hacia la izquierda, duro, duro. Ahí soltó, vea, soltó el núcleo. Listo. Entonces al soltar el núcleo ya mire cómo queda. Soltó la pacha. Listo, muchas veces la gente dice, no, eso, yo no me pongo a hacer eso, yo cambio la pacha, listo. Es eso, ahora vamos a aprender a soltar los piñones de aquí, ¿listo? Esto me lo preguntó un suscriptor, ya vamos a hacerlo. Bueno, para quitar piñón por piñón, o sea, toca aquí a este núcleo, que es donde sostiene cada piñón, darle hacia la izquierda. Ojo, porque al momento de usted sacar esto, por lo general se daña este primer piñón. Esto es como más que todo algo educativo, didáctico, porque en la práctica estas pachas no vienen para desarmar ahí, ¿listo? Entonces usted coge ahí un trapo acá para que no se dañe la pared o algo y le empieza a dar duro. O sea, esta pacha ya está preparada y ya está más o menos floja. Espérame que es que le estoy pegando a la silla. Mira, verá. Con un puntero
y una maceta, le da duro a la izquierda. Como le digo, ya la pacha ya está preparada, ¿no? O sea, ya le he cascado re duro. Perdóneme la expresión. Mire, verá, ya salió. Mire. Ahí salió. Primero, que es que no consigo cómo poner acá porque como que el video quedó como chonito. Ahí. Listo. Ahí, mire, mira. Entonces, usted termina de desenroscar esto y mire. Sale piñón por piñón, separador. Y sale todo. Mire, mira. Todo. Mire. Todo, 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 todo. O sea, ya. Aquí ya quitar estos remaches ya no lo recomiendo ni nada porque, pues, ese es lo básico de esto. Entonces, espero el video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, suscribirse, hacer el bien, sin mirar a quién. Soy Diego Bonilla. Y también les recomiendo, verdad, que se suscriba porque he visto que la mayoría de gente pues no se suscribe y los que ven los videos solo los ven y ya. Ayúdeme. Listo. Gracias.